Muy buenos días, jueves 31 de agosto le presentamos la información para empezar el día. La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, llevó a cabo el día de ayer su primer informe de gobierno, donde destacó que su principal objetivo dentro de su administración es rescatar la ciudad y lograr el bienestar de los ciudadanos gómezpalatinos. Ante la baja de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, Roberto Bernal, secretario de Salud en Coahuila, informó que estudiantes de educación básica que se encuentren bien de salud no requieren de uso obligatorio de cubrebocas. Posibilidad de lluvia, viento o cielo nublado a despejado, valores mínimos de los 19 con máximos de los 35 grados centígrados, pronostica la Comisión Nacional del Agua durante hoy y los próximos días en la Comarca Lagunera. Con una manifestación pacífica, integrantes del Grupo Vida de la Laguna de Durango llevaron a cabo esta acción que tuvo lugar en la Plaza de Armas de Gómez Palacio, cuyo objetivo es que las autoridades agilicen las acciones de búsqueda de sus seres queridos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Obstetricia, fecha que homenajea a quienes se dedican a esta labor de brindar las mejores condiciones de salud para las mujeres durante la etapa de embarazo, parto y cuidados del recién nacido. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Mega Noticias.